Y para el último desayuno necesitamos eso, nuestras lonchitas, ya las vamos a coger. Esto es súper sencillo y os invito a que probéis de cualquier forma. Me refiero, la receta original habla de jamón york. Yo he cambiado el jamón york por jamón serrano, que sea más limpio. Y limpio, ¿veis? Voy a coger la lonchita y la voy a poner en este recipiente apto. Esperar, que igual la doblo porque es muy grande. Sí, perfecto. Este recipiente que es apto para la freidora de aire. Yo las voy a hacer en la freidora de aire. Le voy a poner queso, que no está en la receta, pero es que voy a hacer unas cuantas y en mi casa gusta mucho el queso. Y un huevito, que voy a poner antes aquí por si acaso. Y ya lo añadimos dentro. Voy a rellenar el resto y luego dicho a la freidora de aire. Venga, el tiempo de freidora os lo voy a dejar por aquí abajo. Como veis, quedan bien bonitas. Es verdad que a lo mejor ponerle un poquito de papel abajo para que no se os pegue al molde. Menos mal que mi molde era de usar y tirar, con lo cual, sin problema, ir a la basura y ya está. ¿Qué más cosas? Que me parece una idea muy, muy buena, tanto para tener como para llevar. O sea, mirad, ¿veis? Se mueven. O sea, se puede transportar muy bien en un tupper y una idea genial para lo que os he dicho, para meter todo lo que os apetezca dentro de estas cestas. Vamos empezando con el aceite de coco. ¿Es necesario? Hombre, a ver, es una receta tailandesa. Si queremos algo que se parezca un poquito, pues usamos el aceite de coco. Venga, enchufamos. Y aunque en la receta solo pone freír la cebollita, yo voy a freír el pimiento también y le he puesto pimientos extras. ¿Os acordáis que os he dicho tener mejor toda la verdura picada para llegar y utilizar? Pues eso es lo que yo estoy haciendo. Venga, me voy a poner a freír los pimentitos. Si vais a utilizar jengibre fresco, os recomiendo añadirlo aquí para que se sofría todo, ¿vale? Pero como ya lo tenemos, vamos a añadir las especias. Más cositas a contaros. El resto de ingredientes así más extraños o lo que no encontréis, yo no lo he encontrado, con lo cual no puedo hacer nada, ¿no? He querido suplirlos con las especias de Use Spice, que ahora las sacaré, que las tengo por aquí ya a mano, pero bueno, tampoco contienen nada más que el jengibre y poco más. Mirad, lleva sal marina, cebolla roja, pimentón, ajo, pimienta cubeba molida, puerro, jengibre, pimiento chile, hojas de cilantro, cilantro pollo, hinojo en polvo, hierba de limón en polvo, semillas de mostaza marrón en polvo. O sea, sí. Nada del pescado y de todo eso que ponen en el listado. Le voy a echar un poco, por decir, le añado un poquito más. El que las consiga, perfecto. Luego os digo dónde van y yo de momento me quedo sofriendo un poquito las especias. Venga, vamos a añadir el caldo de pollo. No lo voy a añadir todo porque no voy a hacer tantas raciones, ¿vale? Va a ser para mí, con lo cual con un poquito suficiente. Lo dejamos que hierva. Bueno, el tamari, la salsa esta de pescado, estos productos que yo no he encontrado, se echarían junto con el caldo. Así que ya vamos a añadir el pescadito, que yo no he cogido gambas, he cogido un preparado de pescado del Mercadona. Lo vamos a poner un poquito y vamos a añadir ya la leche de coco. Lo vamos a dejar cocinar unos 5 minutitos o cosas así. Y esta sopa se acaba echándole unas gotitas de lima por encima.
Bueno, no sé si había dicho que hicierais el arroz de coliflor, el paquete entero. Bien, creo recordar que sí, pero bueno, por si acaso. Para la ternera utilizamos la mitad. Y ahora para el sushi, él hace un sushi vegano. Os voy a dejar los ingredientes igualmente. Y luego os dejaré, bueno, ya veis los ingredientes del mío, ¿no? Venga, vamos a echarle unas gotitas de vinagre de arroz. Si no tenéis otro vinagre, pues le echéis un poquito de vinagre normal. Voy a guardar esto. Le vamos a dar vueltecicas para que se impregne todo. Esto es súper, súper sencillo. Lo que decía, yo un sushi vegano como que no lo veo, para mí. Bien, por eso os dejo luego los ingredientes de él. Como podéis ver, he recortado a la máxima expresión, pero no por nada, sino para que luego en la foto se viera súper mono, pero lo tengo aquí reservado porque lo voy a utilizar. Venga, ya lo tenemos un poquito, vamos a añadir el queso en crema, que le voy a dar unas vueltecitas antes para que esté un poquito como más batidito, ¿no? Aunque luego aquí se nos bata también. Venga, vamos a ir poniendo el queso en crema y vamos a ir mezclándolo. Venga, ya tenemos la maseta hecha. Si os queda más líquida, añadirle un poquito más de queso o incluso lo podríamos dejar un ratito en la nevera. Yo lo que voy a hacer es que me voy a ayudar un poquito, ¿veis? Con las cucharas a la hora de servirlo. Si lo hacéis más pretito y tal, seguro que os lo podéis llevar. Como veis, se maneja bastante bien. Pero yo soy una ansia, ya lo sabéis, que yo no tengo paciencia. Entonces, bueno, a ver si puedo darle esa pequeña forma. Venga, ya tenemos los rollitos, ¿vale? También lo podíais hacer de muchas formas. Le vamos a poner el salmón por encima y la verdad es que es, vamos, espectacular de presencia, lo veis, ¿no? Que lo que decía, podéis haceros los rollitos directamente del salmón. Y yo creo, voy a utilizar antes estos. ¿Veis cómo lo he cortado todo? Pero yo no tiro absolutamente nada. No se tira nada. Y voilà, ya tenemos la primera semana grabada, por fin. Venga, cositas a tener en cuenta. Creo que os las he dicho todas, ¿no? Supongo que también lo repetiré al principio. Si no queréis utilizar lácteo, porque ya he visto los comentarios de que no queréis utilizar lácteo, cambiarlo todo por la lata de leche de coco. Y cualquier cosita, ya sabéis, en comentarios. Nos vemos.